debe tenerse cuidado con billetes falsos. Banco de Alimentos continúa con acciones de crecimiento. Bienvenidos a estos noticieros CNT. Gracias por su preferencia. Estamos este día llegando a su hogar por el canal 17 de televisión por cable TP y siempre con la información que se genera en la región de Los Altos. Información para que usted se entere y se informe. Gracias por su preferencia por estar con televisión por cable TEPA. Vamos a empezar con la información. Va a haber un foro que se llama Acrópolis, donde estarán ofertando alternativas para artistas emergentes aquí de la región de Los Altos. El día de hoy nos encontramos aquí con organizadores del Foro de Arte y Cultura Juvenil Acrópolis, que nos van a hablar acerca de este evento. Mira, Acrópolis es un evento organizado de parte del Instituto de la Juventud y Grupo Acrópolis en el marco pues del Mes de la Juventud, que es un foro pues de arte y cultura juvenil donde van a estar muchísimos jóvenes mostrando su talento tanto dentro del escenario como dentro del evento. Ahí va a haber algunas cosillas de las que les hablaremos ahorita más adelante. Pues mira, el evento, este foro del 2017, tenemos varias convocatorias. Para concursos va a haber de dibujo, de fotografía, pero eso nos lo van a platicar ahorita más adelante, más a grandes rasgos. Pero vamos a tener muchos espectáculos en el escenario del foro para toda la gente que guste ir. Va a haber mucha variedad, vamos a tener música clásica, va a haber dos orquestas muy buenas, va a estar la orquesta de Tepatitlán y la orquesta de cámara de la Universidad Autónoma de Guadalajara, que también vino el año pasado y gustó mucho, la gente la pidió y la vimos a traer otra vez. Van a estar varias agrupaciones de rock y de música un poquito más experimental. Va a estar Samsara Sunset, que es una mezcla de rock con folk y música gitana. Va a estar Bálsamo, una agrupación también de aquí de Tepatitlán, que es más algo un poco más de rock blues, más calmado. Va a estar un proyecto solista que se llama Señor Tortuga, un chavo nuevo que apenas comienza pero muy talentoso. Vamos a tener una ponencia acerca de la cultura, la relación entre el arte y la cultura entre Oriente y Occidente, que va a estar a cargo del maestro Rubén Casillas, una ponencia muy interesante, muy buena también para que la chequen. Y vamos a tener pues varias actividades también, además de lo que va a haber en el escenario. Va a estar la artista de tatuaje Lecha Divine tatuando ahí en vivo en todo el evento. Va a haber pues otras expresiones de arte y cultura ahí aleatorias que pueden salir en ese mismo momento, como lo de tatuaje, algún performance cosplay que haya por ahí, varias cosas. Entonces va a estar muy completo, va a haber mucha actividad todo el lapso del evento, desde 12 de mediodía hasta las 10 de la noche. Va a estar lleno de espectáculos y de qué ver y qué hacer para que a la hora que la gente vaya siempre va a tener algo que ver y algo que disfrutar. Así es, como podemos ver aquí atrás, pues va a haber varias convocatorias de ajedrez, dibujo, fotografía, cosplay, caricatura, cortometraje y baile, donde va a haber pues una remuneración monetaria. Muy bien, Liz, pues platíquenos, ¿qué día se va a llevar a cabo el evento? Sí, claro que sí. Los esperamos a todos 4 de junio, en punto de las 12 p.m., en el Auditorio Miguel Hidalgo y hasta las 10 de la noche. Así que ya lo sabes, no te pierdas este próximo 4 de junio, este evento Acrópolis. Con imágenes de Fernando Sánchez para Cable Noticias TEPA, informó Ángel Pérez. Bueno, esa es parte de las actividades que podrá ver usted el próximo sábado, pero el domingo en estas actividades culturales alternativas. Vamos ahora a hablar acerca del cuidado que debe tener usted para no recibir billetes falsos. Sobre todo ahora están sacando la denominación de 100 pesos, la conmemorativa, que muchas personas piensan que es de colección, pero es un billete común y corriente que circulan millones por todo el país. Pero bueno, si alguien lo quiere guardar, que lo guarde. Pero ya son los nuevos billetes falsos que están saliendo. Los más falsificados en México son los de 200 y 500 pesos. Ve usted qué debe hacer para evitar recibir un billete falso. El Banco de México, Banxico, alertó a la población tras recibir 268 piezas falsas del billete de 100 pesos, conmemorativo del centenario de la Constitución Política
de 1917. Esto de los billetes falsos puede ocurrir con el de cualquier valor, pero en esta ocasión, las que más se han encontrado son las de 100 pesos. Es importante que si sospechas de la autenticidad de un billete, no lo reintegres a la circulación, ya que constituye un delito que se castiga con una multa o hasta 12 años de prisión. Tampoco lo destruyas ni lo guardes. Para ello, es mejor llevar el billete a alguna sucursal bancaria. Es importante tener en cuenta algunas características que tienen los billetes originales. Como motivo principal, aparece el acto solemne en que Venustiano Carranza, presidente en turno de la República Mexicana, al lado del presidente del Congreso Constituyente, Luis Manuel Rojas, después de reformar la Constitución. En el reverso, como imagen principal, se muestran los diputados del Congreso Constituyente protestando cumplir la Carta Magna. Los colores predominantes del billete son rojo y amarillo. Tiene trazos de los balcones del Teatro de la República, del que se proyectan líneas rectas, en posición diagonal, hacia la derecha, impresas en relieve sensible al tacto. Para ello, es mejor revisar los billetes cuando te son entregados y evitar que estos billetes falsos sigan circulando. Con imágenes de Fernando Sánchez, para CNT informó Tania Durán. Bueno, ahí está, para que usted tenga precaución con estos billetes, revíselos muy bien, sobre todo los de 100, 200 o 500 pesos, que son los más falsificados en México ya por estadística, aunque también se puede falsificar hasta billetes de 20 pesos, pero los que dan mejor ganancia para los falsificadores son los de 200 y 500 pesos. Vamos ahora con algunas recomendaciones que se dieron para aspirantes que quieren hacer su examen de admisión para entrar a la preparatoria regional de la UDG. Dentro de la fase del estudiante, el gran paso para emprender el camino para llegar a decidir una carrera profesional es la preparatoria, punto donde te relacionas con personas que buscan el mismo objetivo que tú y con las mismas afinidades. Existe un dicho que dentro de los pasillos del bachillerato circula, que es los amigos que hagas en la preparatoria son con los que seguirás relacionándote el resto de tu vida. El próximo sábado 3 de junio, en las instalaciones de la Preparatoria Regional de Tepatitlán, coloquialmente conocida como la Prepa Vieja o Prepa González Gallo, se realizará la aplicación del examen Piense 2, el cual es el motivo porque varios estudiantes que salen de la secundaria realizaron su trámite correcto desde febrero y los meses siguientes se prepararon leyendo su guía. Para aquellos que el próximo fin de semana estarán presentando el examen de admisión, el Sistema de Educación Media Superior de la Universidad de Guadalajara dio a conocer unas recomendaciones para esos que el 3 de junio estarán buscando un lugar en estas instalaciones educativas. Algunas de las recomendaciones son: duerme bien la noche anterior, preséntate en el plantel en la fecha y hora indicada en la solicitud del aspirante, lleva contigo la solicitud de aspirante con fotografía, lápiz del número 2, sacapuntas y borrador. Se recomienda que sea de migajón, no lleves mochila ni bolsa, no utilices dispositivos electrónicos ni calculadora y sobre todo, dentro del plantel atiende las indicaciones que te dé el personal que está a cargo de la aplicación de dicho examen. Con imágenes de Juan García, para Cable Noticias Tepa, informó Adolfo López Cuevas. Ahí está, para los aspirantes que quieren entrar a la preparatoria regional de Tepatitlán, ahí está una opción para poder tener algunas acciones para evitar cualquier problema y estar más concentrados al momento de hacer el examen. Vamos ahora a hablar acerca del sangrado de la nariz. A algunas personas les pasa, ¿ve usted por qué? La nariz contiene una gran cantidad de vasos sanguíneos diminutos que sangran fácilmente. El movimiento de aire a través de la nariz puede secar e irritar las membranas que recubren el interior de esta. El picar la nariz, un mal movimiento al limpiarla, puede causar estas hemorragias, pero si son muy repetitivas, puede ser un síntoma de otra enfermedad. Las enfermedades más frecuentes son la hipertensión arterial, las alergias, un trastorno de sangrado o un tumor en la nariz o los senos paranasales. Pero para esas cuestiones o ocasiones que comienza a sangrar la nariz sin parar, hay que utilizar un pañuelo para limpiar la sangre. Hay que procurar tener el torso recto verticalmente, inclinar la cabeza hacia adelante y ejercer presión en sus ventanas nasales a la vez, justo debajo, y permanezca así durante unos 5 minutos. Trate de no ir comprobando si la hemorragia se detuvo cada 30 segundos. No suene su nariz porque esto podría aumentar la hemorragia. No incline la cabeza hacia atrás porque la sangre bajará por la garganta. Una vez interrumpida la hemorragia, no levante objetos pesados ni realice actividades que requieran esfuerzo. Con imágenes de Edgar Camarena para CNT, Elizabeth Romero.
Bueno, y como siempre, cualquier problema de salud, mejor vaya con su doctor a que le dé algunas recomendaciones para evitar cualquier daño o incremento en los problemas de salud, para evitar cualquier situación. Le comento, estaré analizando también el mercado del gas LP para conocer cuáles son las condiciones de competencia, debido a que se ha incrementado el precio del gas LP hasta un 39%, se ha dicho en eso, y estarán buscando que en verdad haya competencia efectiva y se establezca la regulación de precios máximos, esto para evitar que siga incrementándose el precio del gas LP, que es uno de los consumibles que más problemas causan a las personas por el costo que tiene este combustible. Se señaló por parte de Profeco que hubo 128 empresas distribuidoras de gas LP que fueron sancionadas en el pasado bimestre por no despachar litros completos y kilos completos tampoco, no exhibir precio, no respetar el precio exhibido y vender cilindros que no cumplen con medidas mínimas de seguridad o que no están completamente llenos. Señala que a partir del 1 de enero de este año se liberó el precio del gas licuado y falta la competencia en este mercado, y la falta de competencia en este mercado ha provocado incrementos exorbitantes de hasta un 39% respecto al precio que había en diciembre pasado. Y señalan que los cilindros convencionales de 20 kilos pasaron de 260 a 316 pesos. Y esto representó que las familias tuvieran que pagar 50 pesos más por el mismo tanque. Y en promedio cada hogar consume 2 unidades de gas al mes. Son 110 pesos más que están gastando. Esto si no tienen un calentador solar, que es cuando se incrementa mucho más esto. Señalan que el registro de costos máximos que distribuidores están obligados a reportar, los estados más afectados son Baja California Sur, Quintana Roo, Sonora, Jalisco y Michoacán, siendo Baja California Sur donde está el precio más alto en todo el país en cuanto a el gas LP. Y bueno, debe también tenerse la madurez para conocer cuáles son las competencias reales para poder manejarse en ese sentido en el precio del gas LP y sin afectar a los consumidores, que señalan que son los más afectados con ese tipo de acciones por parte de las empresas. Le comento, próximo 17 de junio sería el sorteo de Día del Padre para que usted se anote. Es muy fácil, venga a las oficinas de Televisión por Caletepa, ahí llena un boleto donde se le dan todos los datos y usted pone su nombre, número de contrato y teléfono, y con eso estará participando para el sorteo de Día del Padre, que tiene grandes sorpresas para usted. Para que no se olvide, venga y aproveche esta promoción. Usted que es suscriptor de Televisión por Caletepa, tendremos este sorteo para usted el próximo 17 de junio para celebrar al Día del Padre. Vamos al corte, regresamos con más. La Comisaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal está proporcionando engomados para vehículos conducidos por personas con discapacidad. El trámite y el engomado son gratuitos. Interesados, acudir a las oficinas ubicadas en Avenida Jacarandas 1070. Amaratepa. Tierra Santa ofrece homenajes de vida, un servicio integral a previsión con excelencia en la calidad y asistencia humana que aseguran la tranquilidad y satisfacción de nuestros clientes, ofreciendo cómodas instalaciones, servicio de estacionamiento las 24 horas, venta de gavetas, nicho para urnas y servicio de cremación, los cuales contarán con sala de velación y despedida del familiar. Bosque Tierra Santa, un lugar para honrar la vida. ¿Qué crees? No me puedo resistir. ¿Ti? La bolsa con la que siempre he soñado. Mírame. ¿Y la remodelación cuándo? Interceramic, simplemente lo mejor. Boutique y carnicería Rancho La Villa te ofrece la excelencia en carne. La suavidad, color y sabor nos distinguen en nuestros cortes, en base a la crianza de la mejor genética y alimentados con granos de nuestra propia cosecha. Su salud y su bolsillo siempre serán nuestra prioridad. Gracias a la pasión por la genética y la inocuidad, logramos la excelencia en carnes.
Clamoroso, productos de limpieza. Te esperamos en nuestras sucursales. Aztecas número 33, Colonia Centro, y Anacleto González Flores número 138, Colonia Españita. Tenemos servicio a domicilio. Llámanos al 78-168-19. Somos fabricantes y cuidamos tu economía. Clamoroso. Nos encontramos en la gasolinera Servicio Ramírez, esta gasolinera que en próximos días estará de manteles largos por el motivo de su 67 aniversario, que usted tiene que venir a aprovechar las promociones, el servicio y la calidad con la que cuentan. Esta gasolinera ubicada enfrente de la Glorieta del Huevo, a un costado de la carretera federal número 80, la invitación reiterada es para usted, así que déjese venir. Ven a conocer la tienda Outlet de Supremo, donde encontrarás cientos de productos directos de la fábrica a precio de remate. Recámaras, blancos, decoración, accesorios y mucho más. Estamos ubicados en la avenida Ricardo Alcalá 426, frente a la UNIT. ¡Te esperamos! ¿Planea remodelar tu casa o negocio? Pisos y Azulejos Chayo somos tu mejor opción. Te ofrecemos servicio y atención personalizada, calidad de nuestros productos y los mejores precios de la región, donde siempre encontrarás ofertas. Y visítanos en Jacaranda número 633, Colonia Jardines de Tepa. Pisos y Azulejos Chayo, tu mejor opción. Estoy convencido de que con visión, fuerza y determinación, cualquier cambio es posible. Rafael Moreno Valle, La Fuerza del Cambio. Un libro que no puedes dejar de leer. Disponible en descarga digital, librerías y tiendas de autoservicio. Editorial Miguel Ángel Porrúa. Seguimos aquí con su noticiero CNT, gracias por su preferencia. Le comento, los smartphones que ya no pueden utilizarse, que están guardados y que tienen cámara de video, pueden convertirse en cámara de vigilancia. ¿Ve usted de qué manera? Estamos en la sección Tecnología Digital para hablar acerca de gadgets y aplicaciones, y en este caso es para la vigilancia. ¿Tienes algún celular que tenga la pantalla quebrada o ya no lo quieras por antiestético porque ya pasó de moda? Aquí te vamos a decir aplicaciones que pueden funcionar para vigilar tu casa o oficina. De hecho, cualquier smartphone es una cámara conectada a la red, por lo que ya tiene de serie todo lo que necesitas para hacer una cámara de seguridad, a la que puedes acceder desde cualquier otra terminal para comprobar lo que está pasando en tu casa, en la oficina o donde tú quieras. Play Store tiene una serie de aplicaciones que pueden ayudarte a convertir tu Android en una cámara de seguridad. Tienes un teléfono con la pantalla desquebrajada en el cajón, ya tiene una nueva función. Te diremos algunas de las aplicaciones en las cuales, si quieres tener tu casa vigilada o el cuarto de tus niños, o no quieres invertir en una gran cantidad de dinero, estas son algunas de las aplicaciones que pueden funcionar. At Home es una aplicación muy completa que te permite grabar y guardar en periodos de tiempo específicos en los que se activa la grabación. Cuenta con detección de movimiento y te da la opción de escoger entre una notificación o un aviso por correo. También permite establecer comunicación utilizando el micrófono y el altavoz incorporado. Otra alternativa es Presence, para tener tu casa bajo vigilancia. Presence ofrece 50 GB de almacenamiento cifrado en la nube para almacenar los videos iniciados automáticamente por la detección de movimiento, los cuales te llegarán en formato link a tu correo. Además, es compatible con diversos complementos robóticos que te permitirán mover la cámara para vigilar una habitación completa. Otra aplicación es Silent Eye. Esta aplicación se activa al detectar movimiento y te envía por correo o por mensaje de texto un aviso de que algo está ocurriendo. En él te llegará también un enlace que puedes acceder a fotografías que el dispositivo haya tomado durante el evento. Además, también permite activar una alarma que anuncie un hipotético intruso que haya sido detectado. Y por último, la aplicación más parecida a un sistema de vigilancia, Alfred. Esta aplicación te permite usar tu smartphone como cámara o como visor. Es tremendamente fácil de usar, ya que lo único que necesitas es entrar a tu cuenta de Google. En ambos dispositivos puedes configurar la calidad de transmisión y guardar todos los eventos con movimientos ocurridos durante los últimos 14 días.
Después de ver esta información y saber qué aplicaciones puedes utilizar en tus celulares. 5, 4, 3. Después de ver esta información y saber qué aplicaciones son las indicadas para descargar en tus celulares que ya no utilices o los tengas guardados en el cajón, lo mejor es que son de manera gratuita para la Play Store, esto para Android. Así que aprovechalo y ten bien vigilado tu casa o oficina de esta manera gratuita. Con imágenes de Juan García para Cable Noticias Tepa, informó Adolfo López Cuevas. Bueno, ahí está esta información. Si usted tiene teléfonos que quiere usar como cámaras, ahí están también en Play Store todas las aplicaciones, bájelas y puede tener una cámara de vigilancia barata porque ya está abandonado o arrumbado su celular. Vamos ahora con convocatorias que fueron lanzadas para que jóvenes muestren sus talentos. Por segundo año consecutivo, jóvenes interesados en promover los talentos locales, junto con el Instituto Tepatitlense de la Juventud, realiza el evento denominado Acrópolis, el cual es un foro de arte y cultura que ofrece una alternativa a los artistas de Tepatitlán, a que muestren su talento por medio de varias convocatorias, las cuales son caricatura, cortometraje, cosplay, baile, ajedrez, dibujo, fotografía, donde podrán participar jóvenes de 12 a 29 años de edad, que cuenten con un talento en cada una de las ramas antes mencionadas. Las inscripciones serán del 1 al 31 de mayo. Para inscribirse, es necesario ponerse en contacto con personal del Instituto Tepatitlense de la Juventud, ya sea por vía telefónica, marcando al número 131-0833, o por vía Facebook en la página Instituto Tepatitlense de la Juventud, o acudir a sus instalaciones ubicadas en la calle Canario 680, en la colonia Las Aguilillas, frente al templo. El concurso se llevará a cabo el 4 de junio. El jurado calificador será integrado por personas conocedoras de cada una de estas actividades. Cada una de estas convocatorias tendrá un premio de remuneración. Tienes hasta el 31 de mayo para inscribirte en estas convocatorias de Acrópolis. Con imágenes de Marín Gómez para Cable Noticias Tepa, informó Ángel Pérez. Bueno, eso es en cuanto a convocatorias para que los jóvenes puedan mostrar el talento que tienen. Vamos ahora con Banco de Alimentos de Tepatitlán, que tiene proyectos en puerta para continuar creciendo. Bien, pues el día de hoy nos encontramos aquí en Banco de Alimentos y el día de hoy vamos a hablar de un nuevo proyecto que se está formando aquí y pues enlazado con Pro Sociedad. Muy bien, platícanos de qué se trata Pro Sociedad y qué es lo que están haciendo. Ok, Pro Sociedad es una consultoría social. Desde hace 7 años trabajamos con organizaciones de la sociedad civil, empresas y gobierno que tienen algún proyecto o iniciativa social, y parte de nuestra labor es incrementar o potencializar el impacto que esas iniciativas pueden tener. Los tres principales ejes de trabajo que tenemos están en torno a favorecer la sustentabilidad financiera, mejorar la gestión interna de las organizaciones y potencializar su impacto. Muy bien, Adriana, platícanos del proyecto que tienen con Banco de Alimentos. Claro que sí. Fíjate que este proyecto es un proyecto muy grande. Se obtuvo un recurso de gobierno que es precisamente para ayudar a los bancos de alimentos. Se consiguieron a los 3 bancos de alimentos más grandes de México que tuvieran una mayor capacidad, y entre ellos está el Banco de Tepatitlán, también están Guadalajara y Zapotlanejo. ¿Por qué el Banco de Tepatitlán? Bueno, creemos que este banco es un banco que ha sabido desarrollarse desde el momento en que inició. Realmente han pasado muchas cosas por las que han podido superarlas, y eso es impresionante. Ahorita tienen una nueva infraestructura, que esto ha ayudado a que la operación que se lleva aquí sea mucho más efectiva. La verdad es que tienen un equipo operativo que también ha ayudado a que, a pesar de muchas cosas que se les han enfrentado, puedan seguir adelante. Entonces, bueno, ¿el proyecto de qué se trata? Son 3 vertientes, básicamente. Por un lado, estamos viendo la parte de fortalecer a los bancos, que todo lo que se hace, que ya se viene haciendo desde antes, se haga de la manera correcta, y lo que ya se hace de la manera correcta se haga aún mejor, ¿no? Entonces, esto nos va a ayudar a poder agregar nuevos proyectos y nuevas visiones que traen. Como segunda vertiente, tenemos la parte de la procesadora de alimentos. Lo que aquí se pretende es que todo ese excedente de perecederos que se tiene se pueda utilizar de manera que le pueda llegar a los beneficiarios. Estamos pensando en hacer como pulpa o hacer alimento como papilla y demás, que pueda servir
a algo que realmente ahorita no tienen. Y bueno, finalmente se tiene un modelo para el desarrollo de los beneficiarios, que esto sería como un modelo de graduación, donde se pretende pues aumentar las capacidades que ellos ya tienen para desarrollarlas. Ya ahorita el Banco de Alimentos de Tepatitlán pues lleva ya varios años de experiencia en esto. Realmente ya ha implementado diferentes proyectos que han ayudado a las personas beneficiarias a desarrollar esas capacidades. Tienen, por ejemplo, huertos que se han instalado en casas donde la gente aprende a sembrar y puede tener sus alimentos. También tienen una planta de agua purificadora, que eso es algo que los otros bancos no lo tienen. Tienen una planta de tortillas, tienen panificadora. Entonces, se puede notar el desarrollo que ya existe en este banco y es por una de las razones que se elige para este proyecto. Muchísimas gracias, Adriana. No sé si hay algo más que quieras comentar sobre esto. No, pues nada, que realmente unir esfuerzos, creo que está en todos nosotros como población, que realmente apoyemos este tipo de instituciones que están llevando cosas a cabo y que realmente se preocupan por dejar un granito de arena en la sociedad. Con imágenes de Edgar Camarena para CNT, Elizabeth Romero. Bueno, es importante esta labor social que hace el Banco de Alimentos de Tepatitlán, que ha crecido en 10 años, mucho de ser un lugar que estaba en un sitio prestado, luego fue una bodega y después ahora ya en su edificio propio tiene tortillería, tiene panificadora, tiene otro tipo de organización. Además distribuye comida a varios municipios de la región Alto Norte y Alto Sur. Ha sido uno de los bancos de alimentos que más desarrollos ha tenido y sobre todo que atiende a una mayor cantidad de personas. Vamos ahora con detalles acerca del centro barrial de la Colonia del Carmen. Vea usted los detalles. El día de hoy nos encontramos aquí en la Colonia del Carmen, ya en días anteriores nos encontrábamos también aquí referente a alguna denuncia que nos habían realizado aquí en este nuevo centro barrial de la Colonia del Carmen, en el cual ya se hicieron las reparaciones en esto de cerca de 3,000 metros cuadrados, en el cual por una inversión del gobierno federal fue reparado toda esta zona. Nos comentan algunos comerciantes que esto estuvo o permaneció cerrado por muchos meses, lo cual afectó a sus negocios, pero en este caso venimos a platicarles un poquito acerca de lo que se realizó en esta obra, que muchos en este momento se encuentran contentos con lo realizado, algunos otros dicen que no les parece bien y que afecta en cierta manera tanto a las personas que viajan con sus vehículos por esta misma zona como a los negociantes, que son los que principalmente hacen esta denuncia. Este centro barrial fue construido con fondos federales, como bien le comentaba, con cerca de 9 millones de pesos, en el cual pues, se colocaron nuevas luminarias, redes hidráulicas y sanitarias en calles, jardineras, cestos dobles, como bien lo pueden observar en algunas de las calles, en algunas esquinas se encuentran los cestos de basura para separarla obviamente por orgánica e inorgánica, que es algo muy bueno, y también se colocaron postes, árboles nuevos, lo cual se pretende hacer esta zona un poquito más, pues incluir al peatón antes que al vehículo, reconociendo que el vehículo es algo muy importante que se va a utilizar aquí, pero el problema viene justo al término de esta calle en la cual nos encontramos en este momento, que como bien lo pueden observar, y todas las calles en las cuales hizo la reparación de este centro barrio son muy angostas, solamente es el acceso para un solo vehículo. Nos comentan que los fines de semana probablemente estas podrían ser cerradas para que las personas puedan caminar ampliamente por la calle. El problema viene para los comerciantes que obviamente no van a poder ingresar por esta misma zona. Algunos nos comentan que lo que no les parece muy apto es que utilizaron más espacios o cajones para colocar los vehículos en vez de dejarlo para que circule también los vehículos. Otra de las cosas que pudimos percatarnos en este momento al llegar aquí, que algunos sentidos de las calles fueron cambiados y no coinciden unas con otras, tiene uno que dar un poquito más de vuelta, rodearle un poquito más para poder dar con los sentidos de estas calles. Esperemos que realmente este centro barrial funcione y al igual que todas las personas que se encuentren aquí mismo y que vengan aquí respeten todas las zonas que fueron reparadas. Con imágenes de Fernando Sánchez, para CNT informó Tania Durán. Bueno.
Bueno, vamos a darle información extra. Dicen que Protección Civil está buscando que se empleen aplicaciones de celular para alertar sobre inminentes desastres naturales. Es una propuesta que está llegando para que se tenga en los celulares por medio de una aplicación, estén dando a conocer detalles de posibles daños que pueda haber en diferentes partes del país y con esto las personas puedan prepararse esto antes de que llegue el siniestro, porque también recuerde que si no hay antenas telefónicas, pues tampoco tiene señal de telefonía móvil. Falta conocer de qué manera podrían tener resuelto eso, pero sí esperan que ahora la tecnología esté ayudando a las personas a resolver ese tipo de situaciones en que tengan a su alcance la información necesaria para poder evitar el desastre y en caso que llegue un desastre también tener información para tomar las acciones adecuadas. Le comento, próximo sábado 17 de junio, 12 del día, será la gran rifa del sorteo del Día del Padre. Anótese en todas las oficinas de Televisión Vocal de Tepa. Allí está una tómbola, llena un boleto con su nombre, número de contrato y teléfono y con eso usted estará ya participando en ese sorteo para que pueda ganarse un buen premio de nuestros patrocinadores. Esto para celebrar el Día del Padre. Recuerde, próximo 17 de junio, 12 del día, será la gran rifa y usted puede anotarse ya en las oficinas. La participación es gratuita. Vamos al corte comercial, regresamos con más información. La Dirección de Desarrollo Humano y Social, en coordinación con el Sistema DIF de Tepatitlán, realizaron gestiones ante la Secretaría de Desarrollo e Integración Social del Estado de Jalisco para adquirir aparatos para personas con discapacidad auditiva, todo esto para mejorar la calidad de vida de los tepatitlenses. Amar a Tepa. Tierra Santa ofrece homenajes de vida, un servicio integral a previsión con excelencia en la calidad y asistencia humana que aseguran la tranquilidad y satisfacción de nuestros clientes, ofreciendo cómodas instalaciones, servicio de estacionamiento las 24 horas, venta de gavetas, nicho para urnas y servicio de cremación, los cuales contarán con sala de velación y despedida del familiar. Bosque Tierra Santa, un lugar para honrar la vida. ¿Qué crees? No me puedo resistir. ¿Ti? La bolsa con la que siempre he soñado. Mírame. ¿Y la remodelación cuándo? Interceramic, simplemente lo mejor. Boutique y carnicería Rancho La Villa te ofrece la excelencia en carne. La suavidad, color y sabor nos distinguen en nuestros cortes, en base a la crianza de la mejor genética y alimentados con granos de nuestra propia cosecha. Su salud y su bolsillo siempre serán nuestra prioridad. Gracias a la pasión por la genética y la inocuidad, logramos la excelencia en carnes. Glamoroso, productos de limpieza. Te esperamos en nuestras sucursales Aztecas número 33, Colonia Centro y Anacleto González Flores número 138, Colonia Españita. Tenemos servicio a domicilio, llámanos al 78-168-19. Somos fabricantes y cuidamos tu economía. Glamoroso. Nos encontramos en la gasolinera Servicio Ramírez, esta gasolinera que en próximos días estará de manteles largos por el motivo de su 67 aniversario, que usted tiene que venir a aprovechar las promociones, el servicio y la calidad con la que cuentan. Esta gasolinera ubicada enfrente de la Glorieta del Huevo, a un costado de la carretera federal número 80, la invitación reiterada es para usted, así que déjese venir. Ven a conocer la tienda Outlet de Supremo, donde encontrará cientos de productos directos de la fábrica a precio de remate. Recámaras, blancos, decoración, accesorios y mucho más. Estamos ubicados en la avenida Ricardo Alcalá 426, frente a la UNIT. ¡Te esperamos! ¿Planea remodelar tu casa o negocio? Pisos y Azulejos Chayo somos tu mejor opción. Te ofrecemos servicio y atención personalizada, calidad de nuestros productos y los mejores precios de la región, donde siempre encontrarás ofertas. Y visítanos en Jacaranda número 633, Colonia Jardines de Tepa. Pisos y Azulejos Chayo, tu mejor opción. Estoy convencido de que con visión, fuerza y determinación, cualquier cambio es posible. Rafael Moreno Valle, La Fuerza del Cambio. Un libro que no puedes dejar de leer. Disponible en descarga digital, librerías y tiendas de autoservicio. Editorial Miguel Ángel Porrúa.
Y continuamos aquí en su noticiero CNT. Vamos ahora a hablar acerca de las inversiones en sector lechero que presentan para aumentar el consumo. El bajo consumo de leche contrasta con el liderazgo mundial del país en la ingesta de refrescos. Para ello, se pretende crear nuevas inversiones en el sector lechero, que pretende aumentar el consumo de lácteos. El campo de la región registra a su favor el hecho positivo de varias inversiones en el sector lechero, lo que es un factor relevante por su importancia económica y porque la ganadería de doble propósito, tal como la carne y la leche. Según datos de la SEDER, Secretaría de Desarrollo Rural de Jalisco, destacan inversiones de importancia de empresas reconocidas en Lagos de Moreno y Ocotlán, lo que en un plazo cercano aumentará la demanda de leche fresca. Estas inversiones privadas se unen a otras que el sector oficial ha vinculado con organizaciones de productores, como el caso de una secadora de leche en Lagos de Moreno y la planta deshidratadora en Tepatitlán, dando más certidumbre al mercado y mejorando la comercialización en términos favorables, con productores de calidad. Los productores de leche tienen el problema de que ganan mayor presencia en el mercado. Las presentaciones de productos lácteos que tienen menos contenido de las sustancias naturales de la leche. Al publicar normas de calidad, el consumidor estará más informado y con ello tomará mejores decisiones de consumo. Con imágenes de Fernando Sánchez, para CNT informó Tania Durán. Vamos a ver la siguiente entrevista. Ve usted de qué trata con una psicóloga. El día de hoy nos encontramos aquí con la psicóloga Verónica Martín, quien nos va a hablar acerca de cómo pensar de manera adecuada. Bueno, Verónica, platícanos en general, ¿qué es el pensamiento? Muy bien, Ángel, el pensamiento es un proceso mental que todos los seres humanos tenemos, que nos ayuda a hacer propio nuestro, en la manera que vemos el mundo y cómo lo vamos a interpretar y cómo nos vamos a expresar en él. Muy bien, Verónica, y platícanos, ¿cuál es la diferencia entre racionalidad y emotividad? La racionalidad es la manera en que procesos lógicos lo llevamos hacia el nivel cerebral, ¿no? La parte racional, ver que todo tiene una consecuencia. Y la parte emotiva es llevarlo hacia abajo, hacia el cuerpo, cómo lo expresamos y cómo lo traducimos al cuerpo. Muy bien, y platícanos en general qué es una creencia. La relación de los pensamientos con las creencias, esa es la parte muy interesante, ¿no? Porque a través de nuestro desarrollo nos hacen todo lo que nuestra familia, lo que la escuela, la sociedad misma, nos hace saber qué es bueno o qué es malo. Y eso nos hace tener una propia personalidad o nuestros pensamientos propios. Sin embargo, esos pensamientos no siempre son adecuados. No hablamos de bueno o de malo, sino adecuados, porque los pensamientos de creencia nos limitan. ¿Nos limitan a qué? Pues bueno, si yo pienso que o a través de mi creencia que yo soy mala, que soy mala persona o que soy incapaz, nunca me pongo a pensar si eso es real o no es real. Y entonces, cuando yo puedo pensar de manera adecuada es ver qué elementos tengo para ver si es cierto que soy mala o que no soy incapaz o que soy buena. Y cuando lo puedo contrarrestar, entonces me doy cuenta que esas creencias, lo que yo creo, lo que yo supongo o lo que me hicieron pensar, no es correcto, no es lo adecuado. Muy bien, Vera, ¿y cuáles son las herramientas adecuadas para que una persona piense de manera adecuada? ¿Cómo pensar de manera adecuada y las herramientas? Bueno, uno es cuestionarte, ver si es real o no es real. ¿Sí? Si lo que está pasando conmigo es a tiempo, es decir, si me dijeron algo de chiquita, eso va a seguir siendo ahora que soy grande. Porque ahorita me viene a la mente una partecita de una historia, ¿no? La historia del elefantito que llega al circo. Cuando es chiquito le atan una patita y entonces ya no puede, lucha por desatarse de ahí, pero ya se vence a la hora que sabe que la estaca es más fuerte que él. Y cuando es grande, esa es una creencia, ¿sí sabes? O sea, te quedas ahí trabado pensando en que tú eres, que la estaca es más fuerte que tú, y entonces cuando eres grande te siguen atando y no te das cuenta que tus fuerzas son diferentes. Esa es la parte de tener un pensamiento adecuado. El hecho de decir,
esto que me limita o esto que me paraliza, porque un pensamiento inadecuado me paraliza y me limita. Es decir, no puedo trascender más allá de mis creencias, porque si no sería mala o sería, estaría traicionando lo que me hicieron pensar. Pero a la hora que yo veo que mis fuerzas son diferentes, que mis habilidades son diferentes y voy más allá, entonces ahí se crea un pensamiento adecuado. Es decir, mis fortalezas, mi estructura es más fuerte de lo que yo creía, o es diferente más bien a lo que yo creía cuando era niña, o lo que me programaron, porque ahí sería otro tema, la programación de niños. Y entonces ahí se crean los pensamientos adecuados. Con imágenes de Marín Gómez, para Cable Noticias Tepa, informó Ángel Pérez. Vamos ahora con Chava Deportes y la información deportiva. Quedaron definidos los 8 equipos calificados, con lo que estará dando inicio la liguilla por el título dentro de la categoría menor de la Liga Especial de Fútbol de Tepa. Todo esto luego de que el pasado domingo se llevaran a cabo los juegos de repechaje para definir a los últimos invitados a los juegos de los cuartos de final. Y en los resultados de la repesca, el Industrial C derrotó a Despo por 5-3 en tiempo extra. Morelos B goleó 5-0 al San Gabriel C. San Gabriel A le pegó 3-1 al Tepa C en tiempo extra y el Españita A doblegó 4-2 al Españita B. De esta forma, y ya con los 8 invitados, los juegos de ida de los cuartos de final se jugarán este domingo por la mañana en el Estadio Tepa Gómez de la siguiente manera. A las 9 de la mañana, el Obrero C ante el San Gabriel C. Enseguida a las 11, Abasolo recibe al Industrial C. Luego a la 1 de la tarde, Tepa A contra el Morelos B. Y por último a las 3 de la tarde, Reforma C juega ante el Españita A. Es así como arranca la liguilla por el título del especial de menores. La escuadra de las Aves Blancas comenzó su segunda semana de preparación de cara a la temporada 2017-2018 de la tercera división profesional. Con un plantel en proceso de construcción, los poco más de 40 elementos, la mayoría surgidos de los equipos de fuerzas básicas y el resto de quienes continuaron del plantel del torneo anterior, trabajan junto con el cuerpo técnico en sesiones vespertinas. Lunes, miércoles y viernes, las prácticas se realizan a las 5:30 de la tarde, mientras que el martes y jueves a las 6:30, todo en el Club del Corredor Industrial. Durante estos días, se trabaja con el grupo en el aspecto físico, bajo las órdenes del profesor Fausto Navarro y con la supervisión del nuevo estratega, el profesor César López, sin dejar de lado el trabajo con el balón. Esta semana se continuarán aún con las visorías para aquellos jugadores de otros clubes que quieran probar suerte con el equipo de tercera y que hayan nacido entre el 98 y el 2003. En breve se definirá el resto de la pretemporada. Comenzó la liguilla por el título del grupo de ascenso de la categoría mayor de la Liga Especial de Fútbol de Tepa. Y en los resultados de los juegos de ida, Cerrito doblegó 2-1 al Tepa D. Morelos A y El Rastro empataron a 1. Obrero doblegó 2-1 al Jesús María y Adobes le pegó 2-0 al Arsenal. El próximo sábado se juegan los encuentros de vuelta de los cuartos de final de la siguiente manera. En el estadio, a las 3:30 de la tarde, Morelos A contra El Rastro y a las 5:30 Cerrito ante el Tepa D. Mientras que en el campo Hidalgo, a las 6:30, Arsenal enfrenta a los Adobes y a las 8:30 Jesús María ante el Obrero. Es así como se juega el ascenso en la categoría mayor de la Liga Especial de Fútbol de Tepa. Sí. Bueno, gracias Chava por información deportiva. Vamos ahora a comentarle que el próximo sábado 17 de junio será la gran rifa para celebrar el Día del Padre. ¿Cómo participar? Para empezar, es gratuita la inscripción. Usted puede venir a cualquier oficina de Televisión Mujer de Tepa y registrarse solamente con su nombre, número de contrato, número de teléfono, y con eso estará participando para la rifa de varios premios que tendremos ya para usted este próximo sábado 17, y con eso usted ya podría celebrar el Día del Padre, claro, como parte de la promoción que hace Televisión Mujer de Tepa para usted por su agradecimiento en ser parte de esta empresa. Ya lo sabe, próximo sábado 17 de junio, gran rifa para celebrar el Día del Padre. Vamos al corte comercial, regresamos con más.
el Instituto Tepatitlense de la Juventud te invita al Foro de Arte y Cultura Juvenil Acrópolis. Participa en los concursos de ajedrez, dibujo, fotografía, cosplay, caricatura, cortometraje y baile con diversos premios. Inscríbete antes del 31 de mayo al teléfono 1310-833. Amar a Tepa. Tierra Santa ofrece homenajes de vida, un servicio integral a previsión con excelencia en la calidad y asistencia humana que aseguran la tranquilidad y satisfacción de nuestros clientes, ofreciendo cómodas instalaciones, servicio de estacionamiento las 24 horas, venta de gavetas, nicho para urnas y servicio de cremación, los cuales contarán con sala de velación y despedida del familiar. Bosque Tierra Santa, un lugar para honrar la vida. ¿Qué crees? No me puedo resistir. ¿Y? La bolsa con la que siempre he soñado. Mírame. ¿Y la remodelación cuándo? Interceramic, simplemente lo mejor. Boutique y carnicería Rancho La Villa te ofrece la excelencia en carne. La suavidad, color y sabor nos distinguen en nuestros cortes, en base a la crianza de la mejor genética y alimentados con granos de nuestra propia cosecha. Su salud y su bolsillo siempre serán nuestra prioridad. Gracias a la pasión por la genética y la inocuidad, logramos la excelencia en carnes. Glamoroso, productos de limpieza. Te esperamos en nuestras sucursales Aztecas número 33, Colonia Centro, y Anacleto González Flores número 138, Colonia Españita. Tenemos servicio a domicilio, llámanos al 78-168-19. Somos fabricantes y cuidamos tu economía. Glamoroso. Nos encontramos en la gasolinera Servicio Ramírez, esta gasolinera que en próximos días estará de manteles largos por el motivo de su 67 aniversario, que usted tiene que venir a aprovechar las promociones, el servicio y la calidad con la que cuentan. Esta gasolinera ubicada enfrente de la Glorieta del Huevo, a un costado de la carretera federal número 80, la invitación reiterada es para usted, así que déjese venir. Ven a conocer la tienda Outlet de Supremo, donde encontrará cientos de productos directos de la fábrica a precio de remate. Recámaras, blancos, decoración, accesorios y mucho más. Estamos ubicados en la avenida Ricardo Alcalá 426, frente a la UNIT. ¡Te esperamos! ¿Planea remodelar tu casa o negocio? Pisos y Azulejos Chayo somos tu mejor opción. Te ofrecemos servicio y atención personalizada, calidad de nuestros productos y los mejores precios de la región, donde siempre encontrarás ofertas. Y visítanos en Jacaranda número 633, Colonia Jardines de Tepa. Pisos y Azulejos Chayo, tu mejor opción. Estoy convencido de que con visión, fuerza y determinación, cualquier cambio es posible. Rafael Moreno Valle, La Fuerza del Cambio. Un libro que no puedes dejar de leer. Disponible en descarga digital, librerías y tiendas de autoservicio. Editorial Miguel Ángel Porrúa. Y continuamos aquí en su noticiero CNT. Vamos a hablar acerca de una bebida muy tradicional, casi hasta prehispánica, que es el tejuino. Vea usted por qué. El tejuino es una de las bebidas de posible origen indígena elaborada a base de maíz. Tiene gran popularidad en el occidente del país y en estados como Nayarit, Michoacán, Colima, Sinaloa, Baja California Sur y Jalisco. A través de generaciones, el tejuino se le ha atribuido propiedades curativas para diversos malestares, que van desde la diarrea hasta las resacas. Sin embargo, no hay estudios que sustenten esas bondades terapéuticas. Por ello, un grupo de especialistas del Centro de Investigación y Asistencia Tecnológica y Diseño del Estado de Jalisco trabajan para caracterizar esta bebida y conocer su verdadera propiedad funcional. Grupos de las etnias tarahumaras, náhuatl en altiplano o maya preparan y consumen desde la época precolombina bebidas que las distinguen entre sí: el pozol, el tezguino, el tejate, el sendecho y el atole agrio son algunas de estas. El tejuino se caracteriza por ser una bebida no alcohólica, ya que el nivel de alcohol por litro no alcanza ni los 2 gramos, el sabor agridulce y el color café claro, a veces servida con sal y limón o nieve de garrafa sabor limón, según el gusto del consumidor.
El tejuino, consumido en Guadalajara y sus alrededores, es una bebida saludable, con baja carga de bacterias patógenas y decenas de diferentes especies de microorganismos, principalmente bacterias de ácido lácticas. A decir de los investigadores, el principal objetivo de este proyecto es difundir y rescatar el consumo de bebidas tradicionales. En un país con altos niveles de obesidad es importante saber esto porque el pre y los probióticos ayudan a regular el peso. Esta es una bebida refrescante a base de maíz y dulce de caña de azúcar, conocido como piloncillo panocha, y es muy común encontrarlo en estas zonas. Gracias a la herencia indígena, se bebe con limón y sal y chile piquín al gusto o sin agregarle nada. El sabor agridulce y con un grado bajo en alcohol, el tejuino es la bebida indicada para los golpes de calor y para abatir esta temporada, donde la temperatura supera los 30 grados centígrados y la sensación atmosférica es de casi 40 grados centígrados. Con imágenes de Juan García, para Cable Noticias Tepa, informó Adolfo López Cuevas. Bueno, ahí está el tejuino, cómo se prepara y cómo se consume. Bueno, dicen que es bebida funcional y también sirve para muchos aspectos corporales. Vamos ahora con el tema de cómo las personas pueden afiliarse al Seguro Popular. Ve usted. El Seguro Popular fue creado con la intención de brindar protección médica a todas las personas que no cuentan con un seguro social de gastos médicos y que cubre todos los estados de la República Mexicana. Para afiliarse al Seguro Popular deberás contar con los siguientes documentos: comprobante de domicilio de no más de 2 meses de antigüedad, acta de nacimiento o CURP de cada integrante de la familia, identificación oficial con fotografía de la persona titular de la familia. Si la persona interesada es estudiante de 18 a 25 años de edad, se debe de presentar una constancia de estudios. Para tramitar el Seguro Popular para embarazadas, deben de llevar un comprobante de diagnóstico de embarazo. Algunas personas que desean afiliarse al Seguro Popular y que ya forman parte de algún otro programa de combate a la pobreza extrema, deben de presentar el número de folio del beneficiario. Si la persona interesada en afiliarse no presenta toda la documentación completa o no cumple con los requisitos, puede afiliarse de manera temporal por 90 días. De este modo, se tiene ese tiempo para presentar la siguiente documentación que falta. Y si no se completa la documentación, la solicitud no será atendida de la manera en que corresponde. Si está interesado en afiliarse al Seguro Popular y cumple con todos los requisitos anteriores, lo mejor es que asista a los diferentes módulos de afiliación que existen. Con imágenes de Edgar Camarena para CNT, Elizabeth Romero. Vamos ahora con el tema del aumento de la violencia de género. ¿Ve usted por qué? Durante el mes de abril, se incrementaron los casos de violencia contra las mujeres atendidos por el Instituto de las Mujeres en Jalisco. Esto en un 45%, con relación al primer mes del año. Durante el primer cuatrimestre del año en curso, 918 mujeres, entre los 15 y 40 años o más, acudieron por primera vez a solicitar los servicios del instituto, 182 durante enero, 244 en febrero, 228 en marzo y en el mes de abril, 264. El rango de edad con mayor porcentaje de las mujeres que acudieron a solicitar servicios se encuentra entre los 20 y 34 años. Del total de las atenciones que contabilizó el Instituto Estatal de las Mujeres, durante los primeros 4 meses del año, la violencia económica fue de la mayor recurrencia, con un total de 654 casos atendidos. En segundo lugar de incidencia está la violencia psicológica, con 645 reportes, seguida de la violencia física, con 450, la patrimonial, 167 y la sexual, con 86. Se destaca que durante el mes de enero, la violencia de mayor incidencia fue la física, dado que durante los periodos vacacionales, este tipo de agresión se incrementa. En el caso de la violencia sexual, hubo un incremento marginal en abril, ya que en enero se registraron 19 casos, en febrero 23, en marzo 20 y en abril 24 casos. Sin embargo, durante abril se reportaron 13 denuncias. Se volvió a casi una cada tercer día, donde los 20 años es el rango de edad de mujeres que más denunciaron. Con imágenes de Fernando Sánchez, para CNT informó Tania Durán. Vamos con el tema del Centro de Salud de San Francisco de Asís y programas que tienen en este lugar.
Bien, el día de hoy nos encontramos aquí en el Centro de Salud de San Francisco de Asís y nos encontramos con Natalie, quien es promotora de salud. Y bueno, por supuesto, pues nos va a hablar de la prevención. Ahora que las temperaturas pues son muy altas, hay que cuidar mucho a los bebés y a los adultos mayores y pues a toda la gente. Platícanos, Natalie, ¿cuáles son los programas de prevención ahorita en esta temporada? Pues de hecho se llama así, es campaña de prevención en temporada de calor. Y bueno, como ya lo mencionaste, los noticieros y se siente la temperatura son muy elevadas, hay que prevenir golpes de calor, insolación, principalmente las EDAS, enfermedades diarreicas, las IRAS, que son enfermedades respiratorias, pero tienen que ver porque consumimos cosas muy frías. Y pues lo que estamos invitando a la población es tratar de no salir en la hora del día con el sol más fuerte, entre 12 y 5 de la tarde, si es necesario salir, pues utilizar bloqueador solar, sombrilla, estarse hidratando todo el día, preferentemente con agua natural, cuidar a los niños y a los adultos mayores, lavarse las manos para prevenir lo que es el cólera, qué más, consumir frutas, verduras de temporada, desinfectarlas, pues más que nada eso es lo que estamos buscando ahorita en la población. Si presentar algún síntoma, por ejemplo como diarrea, como vómito, sabemos que hay que tomar nuestro vida suero oral, que aquí se otorga gratuitamente, y si continuara con la sintomatología, la diarrea, los vómitos, pues acudir a su centro de salud más cercano para una atención y evitar pues tener que estar hospitalizados por algún tipo de estas patologías y que pueden agravarse, porque una enfermedad diarreica pues nos puede llevar a la muerte si es maltratada. Natalie, entonces ahí está la invitación. También la gente puede venir a estar completando esquemas de vacunación, también por vida suero oral en caso de ser necesario, pues ya tenerlo en casa. No sé si hay algo más que quieras comentar. Creo que sería todo. Pues ahora sí que cuídense, protéjanse del sol, salir lo menos posible de sus casas, y lo más importante es mantenerse bien hidratados. Muchísimas gracias. Gracias. Con imágenes de Juan García para CNT, Elizabeth Romero. Vamos ahora con el tema que a futuro las personas podrían padecer miopía. En los próximos 8 años, el 70% de la población joven tendrá miopía. Entre las causas destaca el incremento en el uso de aparatos electrónicos y dispositivos móviles. El jefe de la carrera de optometría de la Facultad de Estudios Superiores de Iztacala dijo que antes se creía que este padecimiento se desarrollaba al entrar a la escuela, cuando se empezaba a leer y escribir. Hoy podemos encontrar a pequeños de 3 o 4 años con grados significativos de esa anomalía. Indicó que en el mundo casi 80% de los niños sufren algún tipo de error refráctico, como miopía o visión corta, astigmatismo o presbicia. Además, se estima que para el año 2025, prácticamente el 90% de la población joven que tiene actividades de visión cercana, así como niños, tendrán una de esas condiciones. En términos generales, son condiciones genéticas, es decir, se nace con ellas. Sin embargo, aunque estas afecciones tienen este componente, su desarrollo es multifactorial y por ello, dijo, es importante atenderlas a tiempo. Mencionó que un padre puede identificar si su hijo tiene un error refráctico cuando constantemente tiene los ojos rojos, cansancio y dolor de cabeza por el esfuerzo de ver un objeto de lejos o de cerca. También abundó: si frente al televisor o algún dispositivo electrónico el pequeño inclina la cabeza, es probable que lo haga porque le es incómodo tenerlos de frente para mirar bien y por lo tanto adopta una posición comprensora. Otras señales de alarma son entrecerrar los ojos para enfocar un objeto, acercarse demasiado a los cuadernos y libros para leer y escribir, y el lagrimeo que se produce por el esfuerzo. Con imágenes de Juan García, para Cable Noticias Tepa, informó Adolfo López Cuevas. Gracias por su atención. Esto fue su noticiero CNT. Hasta pronto.